Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con The Boys. Y como lo prometido es deuda, tenemos un capítulo doble. Y es en estos dos capítulos que aprenderemos todos los secretos que la leyenda conoce sobre los héroes y sobre los muchachos. Además, tenemos un cara a cara entre Butcher y Homelander. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso. Juan Dennis, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Y ahora sí, sin más que decir, empecemos. El cómic inicia con la narración de la leyenda, quien nos lleva hacia la Segunda Guerra Mundial, el perfecto lugar para iniciar esta historia. El verano de 1945, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial por fin estaba a la vista, fue en ese verano que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos introdujeron un nuevo avión de caza que le podía hacer la competencia a los aviones japoneses. Sin embargo, al haber estado apresurada su producción, si la nave era forzada por el piloto lo suficiente, el motor se partía en dos. Pero según la leyenda, esto solo era la punta del iceberg. Los ingenieros aeronáuticos habían puesto combustible en todas las partes del avión que podían, incluyendo un compartimiento debajo del asiento del piloto, lo que elevó el número de fatalidades exponencialmente. Fueron estos accidentes los que retrasaron la invasión a Japón, dejando a los Estados Unidos sin cobertura aérea. Luego Truman arrojó bombas sobre Japón, y de esta manera, el punto fue silenciado. Ahora esos aviones son simplemente un pie de página en los libros de historia. Todavía existen viejos pilotos que lo sobrevivieron, y todos ellos maldicen al BAC, la corporación que se encargó de fabricarlos. Es aquí donde la leyenda le pregunta a Huey y se adivina qué es lo que significan esas siglas. Y Huey responde, Vought American Consolidated. Luego vamos al otro lado de la ciudad, donde Terror ruge fieramente, pues enfrente de él se encuentra uno de los más grandes enemigos de su amo. Homelander. Él ha venido a preguntarle a Billy Butcher cuál es el maldito problema. Volvemos con la leyenda y Huey. El muchacho le pregunta por qué la marina aceptó comprar ese tipo de avión, y la leyenda responde que simplemente fue por desesperación. Muy pronto la guerra iba a acabar y Vought International sabía que tenía que entregar este contrato militar. De no hacerlo, los Estados Unidos nunca más iban a negociar con ellos. Así que apresuraron la producción, apresuraron el diseño. Al fin y al cabo, ellos no iban a pilotear el maldito avión. ¿Y por qué la marina aceptó estos aviones tan defectuosos? La respuesta es sencilla: negocios. Vought American tenía amigos en cada esquina del gobierno, y estos amigos fueron los que promovieron las compras de este desastroso avión. Pero a pesar de tener los amigos correctos, Vought nunca tuvo productos de calidad, hasta que entonces encontraron algo en que sí eran buenos. Y este es el secreto que Huey ha venido a averiguar. Y luego vamos a la base de los 7. Queen Maeve está supervisando a A-Train y a Starlight. Homelander les ha ordenado revisar cada rincón de la base, ya que hay unos bastardos que están tras de ellos. A-Train nunca había escuchado sobre estos tipos y no sabe por qué Homelander está tan precavido sobre ellos. Pero Annie ha escuchado que cualquiera que los subestima termina muy mal. Luego, en su búsqueda, dentro de una habitación olvidada y abandonada, encuentran a un héroe muy antiguo, a Lamp Lighter. Volvemos con Butcher y Homelander. Ellos se han reunido en las ruinas del puente de Brooklyn. Homelander le dice a Butcher que de seguro escogió esta localización para ponerle sal a la herida. Y luego va directamente al grano. Él pensaba que la tregua todavía estaba en pie. Él dice que los 7 no han hecho nada que negara esa tregua. La única razón que él piensa por la cual los muchachos abandonarían la tregua es si el coronel Mallory ha terminado de estar en luto por sus dos pequeñas niñas. Pero él lo duda. Es más, él sabe que Lamp Lighter todavía está tratando de recargar su lámpara con sus propias heces. Y a pesar de todo eso, Butcher ha hecho que Homelander venga hasta aquí. Homelander también revela que él ya sabía lo que estaban haciendo con los Teenage Kicks, pero pasar de eso a intervenir en el discurso del vicepresidente es lo que le hace pensar a Homelander que quizás los muchachos con lo que realmente tienen problemas es con la mera existencia de los superhéroes. Homelander le dice que si siguen de esta manera, van a llegar a un punto donde ambos se autodestruyan. Pero después de todo lo que ha dicho Homelander, Butcher no dice una sola palabra. Muy cerca de ahí, los miembros de ambos grupos se han reunido y están a la espera de cualquier cosa que vaya a pasar entre sus líderes. Y luego regresamos a la narración de la leyenda. Él nos cuenta que Vought continuó haciendo contratos con el Estado. Sin embargo, sus productos seguían siendo de pésima calidad. Pero nadie saldría lastimado si es que no había una guerra, ¿verdad? Y de repente, la guerra de Vietnam estalló. Y Vought le vendió al Estado americano un rifle de asalto M20. Pero la historia del avión se volvió a repetir. Los rifles eran una basura. Tanto así que en el punto más alto de la guerra, 100 hombres estaban
estaban enfrentándose contra los chinos. Y a pesar de que estaban sumamente armados, cuando el equipo de rescate llegó por ellos, lo que encontraron fueron las cabezas de todo el pelotón ensartadas en esos rifles de mala calidad. Huey empieza a indignarse. ¿Cómo es que estos idiotas siguen dando estas armas de pésima calidad y siguen matando a las tropas americanas? Pero la leyenda dice que a Vogue no le interesa eso en lo absoluto. A ellos solo les importan los negocios. Pero esta vez, parece que habían llegado demasiado lejos. Cuando la historia se supiera, sería el fin de Vogue American. Y así sucedió. Todo Estados Unidos se enteró de la estafa que era esta compañía. Y pronto, las acciones de este conglomerado se derrumbaron. La guerra de Vietnam continuó y Vogue American Consolidated simplemente desapareció. Pero, 3 años después, un meteorito cayó en Wyoming. Y la empresa alguna vez llamada Vogue American Consolidated apareció nuevamente solo como Vogue American. Huey cuestiona, ¿meteorito? ¿Es decir, Homelander? La leyenda responde que sí. Los chicos de Vogue habían finalmente encontrado su conveniente posicionamiento. Entonces pasamos con A-Train y Starlight, quienes están limpiando el hábitat de Lamplighter. Todo está lleno de mierda. Es en este momento que Starlight pregunta, ¿por qué mantener viva a esta persona? Se ve que está sufriendo. A-Train responde de que él no está vivo. Él ha sido estimulado con compuesto B, ha sido revivido, así como Blarney Cook, y está condenado a una vida eterna de vivir como un zombie. Volvemos con Homelander y con Butcher. El líder de los muchachos todavía no ha dicho una sola palabra. Y Homelander empieza a cuestionarse si es que solo lo ha traído hasta aquí para hacerlo enojar. Pero también le advierte que si sigue con el camino que se ha propuesto y las piezas caen donde deben caer, solo va a hacer que él desate su furia contra todos ellos. Butcher no responde. Homelander le pregunta por qué lo odia tanto. Y no se refiere a por qué odia a la supergente en general, sino por qué lo odia a él individualmente. A pesar de que no quiera decir nada, Homelander puede escuchar su ritmo cardíaco. Él puede sentir su odio. Y está igual de intacto que la última vez que se encontraron. Ese día, Homelander le preguntó a sus compañeros qué es lo que pensaban sobre el odio que Butcher tenía, pero ninguno supo responderle. Lo único que sintieron de Butcher fue desdén, ya que durante toda esa reunión hace tanto tiempo, Butcher no sacó los ojos de Homelander ni por un segundo. Y eso es lo que no entiende Homelander, porque antes de ese momento nunca se había reunido con Butcher, ni siquiera lo conocía, pero claramente lo que Butcher sentía era un odio muy personal. Homelander pregunta qué es lo que él le ha hecho, o quizás qué es lo que le ha hecho a alguien cercano a él. Los latidos de Butcher empiezan a acelerarse, y Homelander sabe que ha llegado al punto correcto. Y después de eso regresamos nuevamente a la historia de la leyenda. Este es el origen secreto que todos conocen. Un pequeño bebé se encontraba al fondo de ese cráter. Ni siquiera había una nave espacial. Él vino solo desde las estrellas. Después de una semana creció de ser un niño a un adulto. Él era el niño milagroso. Además lo encontraron afuera en una pradera. No podía ser más norteamericano. Era la historia perfecta, pero según la leyenda, todo eso es una sarta de mierda. Homelander estuvo en un silo en el sur de Dakota por 18 años, con una bomba nuclear metida en el culo hasta que pudieran confiar en él. La otra historia solo era para la prensa, quien se la comió todita, por supuesto. Pero no fueron los únicos, todos se comieron la historia. Él era un hombre humilde, que no intimidaba a los hombres. Era vulnerable, así las mujeres sentían romances por él. A la derecha le gustaba porque era poderoso y era americano. A la izquierda le gustaba porque era inteligente y tenía sentido del humor. Todo esto fue parte del entrenamiento que Vogue le dio a Homelander. Huey interrumpe el relato y le pregunta, pero entonces, ¿dónde fue que Homelander ganó sus poderes? La leyenda responde de que él fue cultivado. Él fue el primero de una nueva camada. Vogue tenía un equipo manipulando el compuesto B, refinándolo. Lo inyectaron directamente a un feto e implantaron la cosa en una pequeña retardada. Después de dar a luz, la madre moría, pero a nadie le importaba un bledo eso. El tema es que Homelander creció y fue tan grande su éxito que lo volvieron a replicar. Y después de tanta práctica, Vogue American se volvió muy buena siendo superhéroes. Primero crearon a Black Noir, luego a Maeve, luego a Jack de Jupiter, luego a The Deep, Lamplighter, luego a Mr. Marathon. Lo hicieron 7 veces. Vogue había encontrado por fin algo en lo que eran buenos. Además, sabían cómo manejar el sistema y lo tenían muy bien controlado. Huey pregunta si es que entonces esto quiere decir que los 7 son los superhéroes más fuertes que existen. La leyenda le responde que quizás ahí afuera, dentro del grupo de los G-Men, puedan haber algunos que se les acercan. Stormfront es uno de ellos. Pero todos son solo accidentes. Los 7 fueron creados para ser lo mejor de lo mejor. Huey pregunta, entonces, ¿por qué solo 7?
La leyenda le responde que el componente diluido que ellos usan cuesta 19 billones de dólares. Y luego le pregunta si es que se imagina cuánto es que cuesta crear un superhéroe desde cero. Después de asombrarse, Huey hace otra pregunta. Si los superhéroes son tan realmente poderosos, ¿por qué simplemente no se unen y toman control del mundo? ¿Por qué confían en Homelander? La leyenda responde que ellos no toman el control del mundo por la misma razón que todos obedecen la ley. Para que la sociedad se mantenga. Es por esta razón que existen más superhéroes que supervillanos, porque los héroes se han dado cuenta que el status quo funciona. Y es aquí donde realmente empieza el problema. Vogue ha logrado volverse una de las corporaciones más grandes del mundo gracias a los superhéroes, pero han dejado atrás a toda la competencia. Y ya sabemos que lo único que le importa a Vogue son los negocios. Así que ¿hacia dónde pueden expandirse? Lo único que les queda son los contratos de defensa. Ahí está el verdadero dinero. Lo que Vogue quiere hacer es armamentizar a los superhéroes. Ellos quieren implementarlos dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual el puente de Brooklyn ya no existe. Pero la leyenda, antes de continuar su relato, le dice a Huey que ha llegado el momento de tomar un descanso. Después de una pausa para el baño, la leyenda regresa y le pregunta a Huey cómo se llama la muchacha con la que se está acostando. Butcher le contó de su pequeño accidente. Huey no puede creer que Butcher le haya contado todo eso. Y le cuenta a la leyenda que el nombre de la muchacha es Annie. Y que ni siquiera sabe si es que está saliendo de verdad con ella. No le está devolviendo las llamadas. La leyenda pregunta si es que realmente quiere verla de nuevo. Y Huey le dice que por supuesto. Después de decirle que le parece todo un santo por querer volver a estar con la misma mujer más de una vez, la leyenda le aconseja que le diga a Annie que quizás la próxima vez que estén juntos, ella debería avisarle sobre sus problemas femeninos. Luego, el anciano continúa con su relato. Él dice que los siete despegaron a lo grande. Todo el mundo quería comprar cualquier pedazo de merchandising de ellos. Esto subió las acciones de Vogue American hasta el cielo. Nunca nadie entendió por qué Vogue había invertido tanto en los superhéroes, pero al ver cómo las acciones de la compañía comenzaban a elevarse, la gente empezó a comprender. Además, la guerra de Vietnam ya estaba terminando, y Norteamérica prefería comprar los cómics de Vogue en vez de ver cómo su país estaba perdiendo en la guerra. Los competidores empezaron a dar cuenta de todo esto y empezaron a apuntar directamente a la yugular. Fueron tras Johann Bachelbaum, un científico que Vogue sacó de Alemania en los 30. Él fue el creador del compuesto B. No quería crear superhéroes para los nazis, así que se puso en contacto con Vogue y desde entonces ha estado trabajando con ellos. Los siete son su triunfo, después de toda una vida de prueba y error. La competencia de Vogue secuestró a Johann y le dijeron que a partir de ese momento trabajaba para ellos. Seguidamente, el científico se cortó las muñecas. Según la leyenda, Johann se había percatado de lo que había iniciado y hacia dónde iría todo esto. Ahora con el científico muerto, la competencia de Vogue estaba frustrada y la megacorporación solo se quedó con las notas del científico, así que empezaron a crear héroes más baratos. Pero todo eso vino con un precio. Ninguno de los nuevos superhéroes tenía la misma calidad que los siete. Sin embargo, al ver esto, la competencia se retiró rápidamente. Fueron cuatro equipos adicionales creados por Vogue American: Payback, Teenage Kicks, Young Americans y G-Men. Y luego regresamos nuevamente a Homelander y a Butcher. Homelander le pregunta si es que él mató a alguien querido. Quizás fue aquí en el puente en ese día trágico, pero no. Los latidos de Butcher le dicen que no, pero por lo menos sabe que es algo personal. Sabe que pudo haber sido familia o amigos o un amor. Homelander continúa sondeando al líder de los muchachos hasta que por fin descubre que la ira de Butcher nace por algo que le pasó a su amor, más específicamente su esposa. Y luego volvemos nuevamente con la leyenda, quien le pregunta a Huey qué es lo que hacen realmente los superhéroes. ¿Cómo obtienen dinero? La respuesta es simple: los cómics. Cualquier superhéroe con sentido común tiene su propio cómic. Quizás uno, dos o tres, o quizás un cómic en grupo. Pero esto no solo le da dinero al superhéroe, también le genera protección frente a la vista pública. Y ese era el trabajo de la leyenda cuando trabajaba para Vogue American en la editorial Victory Comics. Según las palabras de la leyenda, él hacía que los superhéroes se vieran como la gente quería que se vieran. Les daba la esperanza que ellos buscaban. Nadie quiere saber que su héroe es un maldito idiota. Y el trabajo de la leyenda era hacer que el público viera que los héroes eran lo más grande del mundo. Después de decir la mentira muchas veces, la gente empieza a pensar que esa es la realidad. Y este es el caso de los superhéroes. La gente piensa que los superhéroes son como en los cómics, cuando en realidad no podrían estar más alejados a eso. Y el mayor reto que la leyenda asumió fue Homelander. Mostrarle al público que él no era solo un arma viviente, sino el superhéroe más grande que había existido.
Gracias a las grandes influencias que tenía Vogt American, hacer esto para la leyenda no fue tan difícil. Vogt era dueño de canales de televisión, de periódicos, así que la realidad se podía manipular. Y entonces, los cómics despegaron. Vogt se inundaba en dinero. Lo que seguía en el camino de esta megacorporación eran los contratos de defensa, y parecía que nadie podía detenerlos. Volvemos a la base de los 7. Starlight y A-Train han terminado de limpiar toda la mierda. Pero después de un largo día, la discusión entre ambos héroes inicia. A-Train piensa que Starlight se siente especial, que es más grande y bondadosa que ellos. Así que para hacerla sentir mal, le recuerda de su primer día en los 7, de cómo estuvo arrodillada en frente de 3 de ellos. Además le revela que la única razón por la que pertenece a los 7 es porque los hombres estaban aburridos. Se pusieron a revisar a todas las candidatas, escogieron a la más virginal y más hermosa y finalmente se decidieron por ella. Starlight no le sigue el juego y lo único que le dice es que toda la situación salió bien para él, ya que en su maldita vida podría estar con una mujer como ella. Y mientras la muchacha se retira, A-Train empieza a planear cosas macabras. La leyenda continúa con su relato. La oposición había visto que Vogt American estaba escalando demasiado rápido en la sociedad americana, así que se unieron, juntaron todo su presupuesto para comprar a todo el gobierno. Cada presidente y vicepresidente, desde Ford hasta Clinton, ha estado en el mismo equipo de un modo u otro, y todos por una sola meta: detener a Vogt American. Todos saben lo que está en riesgo. Si pierden un solo contrato de defensa militar contra Vogt, todo el mundo vería que las armas convencionales no son nada cuando se enfrentan a la visión de calor de Homelander. Si Vogt American consigue un contrato, cada nación del mundo va a querer tener su propio grupo de superhéroes. Y aunque Vogt quiso contrarrestar esto, ellos solo eran una corporación, no podían enfrentarse a varias corporaciones. Entonces, a lo único que se dedicó Vogt fue a hacer populares a sus superhéroes. Todo el dinero que ingresaba de ellos lo invertían para poder comprar al gobierno. Año tras año, centímetro a centímetro avanzaban hasta poder llegar al lugar donde querían estar. Y de pronto, en el año 2000, la oposición encontró al candidato perfecto, Dakota Bob, un republicano de la vieja escuela, un hombre duro y frío. Pero Vogt American también sabía que era el momento perfecto para ellos. Cobraron todos los favores que les debían y lograron poner como vicepresidente a Victor K. Newman, una persona que simplemente es un títere de Vogt, alguien que los obedecería en cualquier cosa que ellos pidieran. Y cuando las elecciones terminaron, Vogt lo había conseguido. Tenían a alguien de su parte dentro del gobierno, y el resto es historia. Regresamos nuevamente con Homelander y Butcher. El líder de los muchachos sigue sin decir nada. Homelander le dice que no tiene ni idea de cuándo o cómo dañó a su esposa. Quizás ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero le parece muy increíble que Butcher lleve este enojo tan lejos, tanta sangre derramada. Por un momento empieza a pensar que Butcher quizás es un hombre notable. Sin embargo, lo más probable es que sea un hombre básico y simple. Y por fin Butcher responde. Le dice que mientras ha estado escuchando su ritmo cardíaco, oliendo su sudor y observando cada una de sus respuestas, el viejo terror ha estado haciendo su jugada. El perro de Butcher ha meado encima de Homelander. La ira del líder de los 7 se sale de control, pero Butcher lo detiene. Le dice que si daña un solo pelo, el conflicto más grande se iniciaría en este momento, en este maldito puto segundo. Homelander pregunta, ¿por un perro? Y la respuesta de Butcher es, por mi perro. Homelander logra calmarse y le dice que está loco, pero por él está bien. Lo reta a hacer lo peor que pueda. Homelander le dice que puede escuchar su ritmo cardíaco, puede oler su sudor y puede decirle en este momento. Pero Butcher lo interrumpe y le dice que se largue de una vez. Esta ofensa deja a Homelander temblando de furia. Después volvemos nuevamente a la oficina de la leyenda, quien continúa su relato. Luego de que Dakota Bob fuera escogido como presidente, llega el mes de septiembre y la leyenda le pregunta a Huey si recuerda lo que sucedió ese día. Huey responde que ese día un avión fue estrellado en Brooklyn, más de 100 personas murieron y luego Estados Unidos invadió Pakistán. La leyenda pregunta quién estrelló el avión. Huey sabe que fueron terroristas, pero no. La leyenda le dice que los terroristas no estrellaron una mierda en ningún lugar. Sí, ellos abordaron el vuelo en Boston y tomaron el control, pero su plan era hacer estallar el World Trade Center. A nadie le importaba una mierda el puente de Brooklyn. Un segundo avión se dirigía a la segunda torre, pero Dakota Bob había estado escuchando reportes de la CIA todo el verano, así que ordena que derriben el avión. Pero el segundo avión fue interceptado por los 7, y fue ahí donde iniciaron los problemas.
Muy bien, muchachos, hemos llegado al final de este capítulo doble y los secretos han sido revelados. La creación de Homelander y de los Siete, la creación del Compuesto B, la evolución de Vogt American a través de la historia y cómo han comprado a cada parte del gobierno, además de su deseo por participar en los contratos militares de los Estados Unidos. Pero aún queda un último secreto y es sobre el día en que ese avión se estrelló en el puente de Brooklyn. Y dado que la cosa se ha puesto súper buena, no los puedo tener esperando hasta el próximo martes. Este viernes tendremos la continuación, también en un capítulo doble. Por ende, todos están invitados. Pero por el momento, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Notifriki TV. Muchas gracias por su preferencia.